hablando de todo con la gran Moria Kazan. Bienvenida, Dan. Me voy a parar, amores, para que observen mi figurete. ¿Querés desfilar? ¿Querés desfilar un poquito? La frase del verano me llamó recién Capri, que están con todos mis TikTok, tipo Tutankamoria. Quiere pasarela. A ver, dale pasarela. Música, por favor. A la gente, tiren alguna música para que Moria desfile. Mira. Pero obvio, hola, hello, gente. ¿Cómo están, amores? ¿Qué tool? ¿Cuánto hace que no te vemos en vivo? ¿Verdad? ¿Cuánto hace? ¿Extrañas un poco la conducción? ¿Cómo, amor? ¿Extrañas la conducción? No, yo no extraño nada de lo que dejo. Nada. Vivo el momentismo absoluto. Bueno, un placer estar acá. Hola, gracias, chicas. Por venir. Hola a todos, a todo el equipo, a todo el piso, al público querido. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Siglos. Claro, hola. ¿Qué haces, negrito? ¿Cómo lo quiero ese negro? El negro cámara, mi amor, te quiero. Desde que Yo empecé acá con Marrone. Con Marrone. Con Marrone estaba trabajando. Recién empezaba en el teatro y Marrone tenía, había empezado los sábados. Estaban los cubanos todavía. No los de Maradona. No. No. Los Guarmestres, exacto. Que veo que este estudio, cuando entramos, se llama Guarmestres. Bueno, los cubanos maravillosos dejaron una escuela de TV increíble, sí, que fue como una masterclass que se daba acá en Canal 13, sí. Y bueno, yo estaba haciendo teatro con Marrone, recién comenzábamos, y hicimos así Corrientes y Marrone, y me trae. Me trae y él, me dice, me gusta tu voz, me gusta cómo hablas, me gusta cómo te desempeñas, así que hicimos un éxito impresionante. Éramos la rubia y la morocha, que era Norma Sebré, la rubia. Mira, ¿se acuerdan de Norma Sebré? La publicidad muy mona. Bueno, y hacíamos números musicales, estaba Juanita, la mujer de él, divino. Y después me iba con él al teatro. ¿Nunca paraste de trabajar después de esa primera vez? Nunca paré de trabajar porque... ¿En algún momento el teléfono no sonó? No, es que no es que no suena. Siempre tuve propuestas de más. Mi trabajo en la vida es la elección, o sea, no me gusta elegir, me parece que te somete a un desgaste, es elegir, es como cuando te vas a mudar o cuando lo pongo a una cosa más banal, cuando tenés necesidad de cambiar un vestidor o algo, te empezás, ¿qué quedo, qué no quedo? Viste, la mudanza es un punto de estrés y elegir también. Y yo tenía siempre tanto trabajo que me costaba elegir. Recién me decías algo interesante, Moria, hablábamos fuera del aire, de la fama. La fama. ¿Cómo se reniega de la fama cuando se busca, además? Pero yo no le veo ningún aspecto negativo a la fama. Al contrario. Depende de que te lo creas y depende de cómo sea tu eje para moverte en este medio, que es una explotación mutua. Esto hay que entenderlo así. ¿Explotación mutua? ¿Cómo es? Es una explotación mutua la que hace, por ejemplo... Me parece que tenés que tener... Primero creer en vos, después tener... Hablamos sin filtros con Moria siempre. Hablábamos de Vicuña puntualmente, que habíamos la nota, ¿no? ¿Cómo le cuesta? O sea, no asimila. Debe estar un poquito quebrado o fisurado en algún punto porque está dando notas casi de su intimidad cuando siempre... Habiendo salido con dos de las mujeres más lindas y más famosas de la Argentina. Claro, pero... O sea, eso buscado y después... Le cuesta, dice que recién ahora está entendiendo. Yo no creo que recién ahora está entendiendo. Pero con el máster que debe haber hecho con Pampita... Es un tipo muy inteligente, me parece, Vicuña, para decir que recién ahora está entendiendo. Bueno, creo que es una explotación mutua. Lo usamos como ejemplo. Él busca a Pampita, sale con Pampita, se enamora... Sí. ¿Y no le gusta la fama? Pero, por favor. A mí la fama me encanta, no le veo ningún aspecto negativo, depende de cómo te lo creas. Para mí son todos privilegios. O sea, me siento una privilegiada. Fui elegida por el público. Tengo todo tipo de privilegios. Te da un montón de beneficios. Me da todos los beneficios del planeta. Depende de que si la gente te quiere y la conservas. La fama es como... El éxito y el fracaso son los mismos impostores. O sea, es una línea súper delgada que depende de vos, porque podés tener éxito en el fracaso. Depende de cómo maneje tu carrera. Hay gente que triunfa en el fracaso y otros que fracasan en el éxito. Bueno, no les da la cabeza. No disfrutan. ¿Qué le pasa en la cabeza a esa gente que no hizo nada, que no tuvo nunca un éxito y se creen... le dan consejo a todo el mundo? Tienen una superioridad desquiciada. La verdad, y son histerizan su vida, porque tienen me parece que tienen una especie de complejo de superioridad con complejo de inferioridad, pero lo mandan más por el lado de la superioridad, pero como un desquicio, ¿entendés? Como que no lo pueden manejar y entonces se ponen histéricos y resentidos, que de eso no se viene. Entonces la mayoría de la gente que se cree algo que no es, pero mejor creerte que sos que no sos. Después la autoestima la tenés que trabajar también. Si te crees que sos un Einstein y no te da la cabeza nada más que para ponerte un peluquín con olor a pegamento y a humedad,
cagaste. Porque mucha gente dice, Moria es muy egocéntrica, habla siempre de ella. Sí, por supuesto. Pero tenés atrás, digamos, tenés, yo lo que siempre digo y destaco... Egocéntrica en el sentido que me quiero. No, pero a esto voy, yo digo, Moria, Susana, Carmen, toda esa generación tiene mucho laburo atrás. A los 20 años ya hacían teatro, tele, de todo. Tenés, ¿cuántas películas tenés? No sé, ¿cuántas temporadas de teatro? Bueno, 25 mire. Películas sí, mínimo. Tengo 50 años en el medio. Bueno. Y nunca dejé de trabajar, salvo los 5 meses que esperé a mi hija. No, yo esperé a mi hija 9 meses, pues soy tan extraterrestre que no me entiende que 5 meses. Una vez que la tuve a Sofía, después a los 5 meses empecé a trabajar. Pero digo, hoy hacen una temporada de teatro o un bailando y se estresan. Ah, no. Se estresan si se indisponen. Ay, no puedo, estoy indispuesta. ¿Qué coño? ¿Qué vulvas fugitivas? Detesto. Porque ya no son ni pussy rotas. Pero después ves que Mirtha Legrand sigue con su pasión intacta por el trabajo, por ejemplo. Mirtha Legrand, claro, apasionada. Porque en el trabajo no tiene que ser un sacrificio. El trabajo tiene que ser un placer. ¿En algún momento lo pasaste mal trabajando? No, jamás. No. Yo siempre fui una elegida. Elegida en todo. A mí nunca me acosaron, nunca me pasó nada. ¿Viste que a todo el mundo la acosan? A mí nunca me acosó en nadie. En el medio nunca te acosaron. Nada, acosaba propuestas yo. Propuestas indecentes, nada. No, de verdad, tuve mucha... ¿Será porque carisma? No sé, yo entré al teatro... Por de... carácter también, ¿no? ¿O no? Pienso... ¿No frena el carácter obvio, al acosador? Obvio, sí. Obvio. Carácter y determinación. Yo entré al teatro viniendo de la facultad y debuté el mismo día, chicas vestidas de hombre. No existe eso. No existe un ser humano en el mundo que venga, salga de la facultad, llegue, señorita, llega tarde porque estoy esperando. En 15 minutos se cambia, en 40 se maquilla, la maquillan con panque y pescaña postiza y sale vestida de Carlitos Chaplin. O sea, lo primero que salgo a la salida del escenario antes de un striptease fue vestida de hombre, es vestida de Chaplin. Salgo de Chaplin, me saco Chaplin, tengo otra cosa, toda ropa cebolla y debuto, salgo de mi casa a las 7 de la mañana y llego a las 4 de la mañana del otro día con pestañas postizas en un colectivo porque no tenía plata para el taxi. Y le digo a mi viejo que debuté en el Nacional. Y los dos se pararon, tipo, bueno, efecto mandíbula balcón. ¿Qué te dejó tu mamá y tu papá en el carácter, digo? ¿Qué tenés de cada uno? Libertad. 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 Me crié en una generación que podía haber sido sándwich absolutamente reprimida o por ser hija única de gente mayor, colocar mal el amor. No, mi padre era un melómano total, me enseñó, él empezó a enseñarme música, yo soy profesora de... ¿Era más músico que militar o más militar era más que músico? Músico. No, era mucho más músico que militar y en realidad se dio la carrera militar como para tener un sueldo bueno y para tener su casa y para ir creciendo y de hecho fue ascendiendo. Pero era un músico bohemio, teníamos abono en el Colón. En el verano íbamos a... ¿Iban al Colón todo el tiempo? Todo el tiempo, a Lírica, todas las óperas, Aida, todas, y ballet ni hablar porque era lo que más me gustaba en el planeta. ¿Y por eso empezaste a bailar? Por eso empecé a bailar, pero escondidas. Yo te voy a explicar, yo tuve una familia, mi madre divina, muy... Toda gente muy como de otra época avanzada, como 30 años avanzada. Los dos se habían casado tarde, que en esa época mi madre... De grandes. Fue primerizañosa también, que en esa época sí. Mi abuela se casó. ¿A qué edad te tuvo tu mamá? Mi mamá me tuvo casi cerca de los 40, 30 y algo. Bueno, como para vos esa con época, Sofía. Claro, después, absolutamente. Pero en esa época, hace tantísimos años atrás, otro siglo, tener una mujer que no se casaba a los 20 y ya era la solterona, la desechada. Las chicas se casaban a los 15 o a las 14. Y mi abuela se casó, bueno, no se casó, la raptó mi abuelo a los 14 y a los 24 tenía 9 hijos. Entonces mi madre ya no respondían al contexto. Recién hablamos un poco de eso, ¿no? De la edad, de Maradona. Ah, perdón, mi madre y mi tía me preparaban como para... Era como una muñeca. Mi mamá, ¿sabes lo que me hacía? Mirá si no estaré acostumbrada a... Creo que la que me preparó mejor para el barro fue mi vieja. Porque ¿sabés lo que hacía mi vieja? Después digo, yo me muevo en el barro y con esto, esta cuaguja, miren, no me hundo. No necesito ninguna botita, amores. Miren qué empeine. Bueno, y ¿qué te iba a decir? Mi madre, ¿sabés lo que hacía? Como eran unas locas de la belleza y habían sido de buena familia y no tenían necesidad de trabajar, ¿qué hacían ellas? Se cuidaban muchísimo. Entonces todas se ponían cremas con cosas blancas como nácar para ser más blancas. Y mi madre me llenaba de barro en verano, desnuda, de barro. ¿La barroterapia es famosa? La barroterapia, como si estuviera en Tel Aviv. Me llenaba de barro, me ponía con mi bombachita y todo, y me ves a mí y una capotita en pleno verano, y me dejaba en el barro hasta que me secaba.
tipo ropa, y después me daba un manguerazo y me la sacaba. Y me quedaba la piel divina y me ponía, mirá qué locura, pero me encantaba. Por eso me encanta toda la franela, y me encanta el agasajo al cuerpo, ¿entendés? Y después venía la leche de almendras que usaba mi abuela en el cuerpo. ¿Te bañabas en leche? Me bañaba en leche, desde niña. Pero fíjate, era medio vegana porque era de almendras. O sea que los lácteos se supone que no son buenos. Inventaste los veganos también. Inventé los veganos. Ahora no tengo necesidad por el Satial, sabías vos. Claro. Que tengo mi polvo que me acompaña siempre. Siempre tenés el Satial a la mano. Satial, y ahora en vez de Satial, hace 4 años lo colonicé yo. Pionera. Lo conocí en la mesa de la Legrand. En la mesa de la Legrand, porque un día hago así. Y me dice, ay, justo estábamos hablando de la sal. Y me dice, Mirta, mira Moria, que le echa sal. Digo, no, no es sal, es Satial. O sea, yo no, hasta pude mover el músculo de la sal. Bueno, ahora, y ahora escúchame, uso todo, yo uso el otro. Ahora en vez de decir que lat, digo que tal. Pero primero digamos que Satial es el controlador de carbohidratos original con aval científico. Satial ayuda a controlar el peso corporal y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Satial, venda en farmacias de todo el país. Mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial es un inhibidor de la absorción de los hidratos de carbono que permite controlar y reducir el peso corporal. Recomiendo Satial porque funciona y cuenta con evidencia científica. Satial no es magia, es ciencia. Me hace reír mucho, Moria. Ay, yo siempre digo que hay 200 Morias Kazán. Hablemos de la que la gente no conoce. Lo he contado yo, qué sé yo, Nora Carpen acá, que es muy amiga tuya. Hay una Moria que es muy distinta a la que vemos públicamente, que no es loca, que no dice barbaridades, que no busca la banquina. Hay una Moria que es compañera de laburo, que le encanta trabajar, que le encanta cuidar a sus compañeros, que esto no es muy habitual, y que es muy respetuosa de las jerarquías. Absolutamente. Soy respetuosa de la jerarquía, supongo que, no sé, por esta cosa de libertad y porque soy hija de un milico. No, no es que hago hola. No, soy educada. Soy una persona muy educada. Entonces, al ser educada, tengo que respetar. Pero yo el año pasado te tuve de jurado, tuve el placer de tenerte de jurado en el Cantando. Y respetaba, más allá de ese episodio con Laurita tan... Ah, bueno, pero ese tan era un poco, picaresco, este del era principio, un poco de show. Eso respetabas era show. El lugar de cada uno, ¿no? De tus compañeros, de los conductores, de los participantes. Absolutamente. Yo soy soldado y general, como hay que ser en esto. Si vos estás en pero un la show, gente se olvida a veces de eso. Problema de la gente, no mío. Porque si no se olvidaran de cosas como que la educación y el respeto por el otro tiene que ser algo casi orgánico, la pasarían mejor. Porque me parece que, no sé, la gente en general no pero la la pasa. Gente viste que te ve con este caparazón de medio no de sé, loca. No sé, porque de, vos sabés que me ven con caparazón, pero la verdad que yo sí. De Moria dice cualquier cosa, de Moria se va obvio, al carajo todo el tiempo. No sé si irse al carajo, Server. Porque después, si decís la verdad, haces un sincericidio y te vas por la banquina. Si no decís la verdad, sos falsa y sos hipócrita. A mí me importa un bledo la opinión ajena. Soy absolutamente independiente a la opinión ajena. Pero trato de ser genuina y decir siempre mi verdad. Le gusta a quien le gusta. Hace 50 años que estoy en el espectáculo, mi amor, es porque no dependo de la opinión ajena, dependo de mí y de mi construcción y de cómo siga mi cabeza y de cómo me la siga creciendo. ¿Sos feminista? Soy feminista de primera hora, pero no agresiva. No radicalizo ni no, me parece que las feministas actuales, las cuales respeto muchísimo, estoy leyendo mucho libro de muchas feministas, las porque muchas feministas actuales te dirían son machistas. Sí, sí, también soy machista. Tengo un momento de que contra me agarra un ataque de misoginia, ¿sí? Cuando veo la conchudeza a un punto que ya es demasiado. ¿Cómo describirías eso? No, yo te digo que no, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que las feministas actuales han radicalizado la subestimación. Subestiman a todo el mundo. Todo el mundo que no tenga el pensamiento de ella es como que no existe. En esa, toda radicalización es fatal. Pero yo, feminista, perdón, entré al teatro de revista, fue la única que puse en un contrato que a mí ningún cómico me podía decir un chiste basado en mi culo. ¿Y te pasó que alguno se zarpe? Nada, ¿qué me va a pasar? Me tenía terror. Nada, nada de trabajar ni que mira el culo, mira la cateta, mira la cabeza, digo, perdón. Yo, como enseguida fui figura, en el contrato puse, ningún cómico va a decir mi chiste usando mi culo, ni mis tetas, ni nada. En todo caso, terminamos el chiste, el sketch, los dos,
o lo termino yo sola o lo termina él. Pero que me mire a los ojos. Barbieri, Stray, Marrone eran geniales. Para mí el mejor. Ninguno quiso meter Barbieri. Mano. ¿Qué? Nada. Me adoraba. Porque era parte de, no, folclore. Nada, en nada. Ese momento. Nada. Conmigo, nada. Olmedo, amigo, Porcel también menos amigo que Olmedo. Pero yo te estoy hablando del primer. De los copos cómicos verdaderos. Ya Porcel y Olmedo eran más de la tele. Claro. Pero los anteriores, los que eran. Teatro, teatro, la revista. Escúchame. Zucker, Rubino, Gogo Andreu, Stray, Dringue, Barbieri, Pelele, Osvaldo Pacheco, Mario Sánchez, no sé, debuté con todos, trabajé con Verdaguer. No te faltó ninguno. No, todos, pero no me quiero olvidar, pero yo hacía un sketch con Barbieri, que para mí es un gran cómico, Alfredo Barbieri. Mira, ahí estoy una foto con mi madre y Olmedo, sí, en un cumpleaños mío. Qué linda tu mamá. Ay, mi mamá, Rosita. Rosa, ¿no? Rosa, uh-huh. Esta es una genia. Muy parecida a Gala, la mujer de Dalí. Ahí no está tan parecida, pero cuando era joven. ¿De ahí era... se te ocurrió el Sofía no, Gala? No. A mí se me ocurrió Gala por mi admiración hacia Dalí y por la admiración hacia cómo escribe él también, además de su pintura. Y en Confesiones Inconfesables de Salvador Dalí, que es un libro que leí, ahí él muestra su amor por Gala. Y Elena, con Elena se llama también Gala. ¿Sabías que es rusa? Se llama Elena. Y Sofía le puso Elena, pero con no H, sabía. Elenita. Ahora te quiero preguntar por tus nietos. Pero antes, ¿te sentís irritable o estresado? Jenner Day Equilibrio. Especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. No es un medicamento, es de origen natural y nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. De venta en farmacias o en la tienda online formulatienda.com.ar. Pero qué bien, ¿eh? Las tengo calladitas. Las chicas me dan cosas. Porque si no se desordenan un poco. Que está muy interesante. Ahora van a preguntar también. Pero antes vuelve la carrera del año del 4 al 10 de octubre. Unite a la Global Energy Race de Bimbo. Participar es muy fácil. Anotate gratis desde donde estés. ¿Cómo? Descargate la aplicación Hero. Ingresá a globalenergyrace.com y por cada inscripto Bimbo va a donar pan al Banco de Alimentos. No te pierdas este desafío y oportunidad de ayudar súper fácil. Quiero hablar con Moria de política y de este novio que pegaste, que no hablamos todavía, de Galmarini, después del corte, ya veremos. Galmarini. Esta noche... La 1518. Prendete al 13. Good Girl y Very Good Girl, el nuevo de Pop Fan de Carolina Herrera. Le fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. Vení, mamá. Ma, Lucía, en realidad, yo... Ya sé. Che, llamale a mami ya. ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibió! ¡No! ¡No! ¿Cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivina. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. Cicatricure, la marca del hallazgo científico que mejoró cicatrices y también arrugas, presenta la fórmula antiedad más innovadora de los últimos años con colágeno encapsulado. Actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita. Aumenta la producción de colágeno y de ácido hialurónico. Presenta además un novedoso aplicador. Día tras día, la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas. Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente tu piel. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Pan, 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 pan.
nueva agua micelar asepsia con carbón activado. Desactiva la contaminación y activa el gran poder de limpieza en tu piel con un shake. Agitala, fusiona las micelas con el carbón activado para empezar a eliminar grasas, impurezas y maquillaje desde la primera pasada. Nueva agua micelar asepsia con carbón activado. Descubrí también la nueva agua micelar bicarbonato de sodio. Sus microburbujas remueven el exceso de grasa. Asepsia, experto en limpieza profunda. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Probá Confituccia Caps. Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Confituccia Caps libera tus arterias. Nueva base Lasting Finish 25 horas de Rimmel London. Hidratación profunda, vitamina E y ácido hialurónico. Una base que dura y te acompaña todo el día. Lasting Finish 25 horas de Rimmel London. Live the London look. Juana ilumina el fin de semana. ¡Se hizo la luz! ¡Ah! ¡Ahora sí! Sumate al encuentro de figuras más famoso de la televisión. Para estar viendo este programón que tenemos para hablar y divertirnos mucho. Te invitamos a vos y a diferentes personalidades a formar parte de una mesa para hablar de todo y mucho más. Yo ya trabajé en otros países y siempre que vuelvo a Argentina para mí es un placer. La mesa de Mirta brilla con Juana en el 13. Están para charlar de todo y así lo vamos a hacer. Hola, yo soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Te puedes llevar dos por el precio de uno. ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina. ¿Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día? Adermicina. ¿Estás en una silla giratoria? Y te paspaste, como Mau. Adermicina. ¿Tienes rulo? Adermicina. Tú sí eres exagerado. Con la promo 2x1, Adermicina está en tu team. Te lo prometo. De Laboratorio Elea. Cada vez que veo a este perro está distinto. ¿Qué onda? ¡Es mágico! Yo pensaba que Rita vino fallada. No cambiaba ni de color, ni de nada. Hasta un día quiso aparecer como a 5 iguales a ella. Si alguien me pregunta si Rita es mágica, yo le voy a decir re. Rellenas Bagley. Somos los que más sabemos de rellenos. ¿Quemaduras? Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor. Cero cutina. ¿Raspaduras? Cero cutina. ¿Heridas? Cero cutina. ¿Raspaduras? Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor. Cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero cutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. Tener hemorroides es sufrir en silencio. Realmente duele, molesta, pica. Lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la acetilcina, aliviando tres veces más rápido los síntomas de la alergia. Probá Alernix cápsulas blandas. Rápida acción contra la alergia. ¡Corte! ¡Vamos con otra rápido! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos, pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Tafirol, cápsula blanda. ¿Cápsula blanda? Para un número uno, el analgésico número uno. Tafirol Plus, tecnología líquida en cápsulas blandas. Hay muchas fuentes de energía. Están los que se recargan con una ducha helada y los que saben que está en un anillo. Cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vago Más Activamente, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vago Más, más vos. Cuando las personas mayores están tratando de amigarse con la tecnología, es inminente ese primer llamado. Hola. Acá te estoy transfiriendo lo de las empanadas. ¿Qué, vos solo? Sí, por... Fíjate si te llegó. Che, decime, ¿cuánto calza Elenita? Vi un
una promo en internet para comprarle sandalias. ¿Por internet? ¿Me pasás el forno del plomero, así lo llamo, que recién cargué saldo en el celular? ¿Cargaste saldo? Te compré los chocolates que te gustan. ¿En serio? ¿Me transferís los que gasté? ¡Arre! Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Pharmaton te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado. Pharmaton con Ginseng G115 mejora tu energía física y mental. Pharmaton, energía para hacer posible lo que quieras. Varices, arañitas, piernas cansadas, ¿sirven las cremas? En general no, ya que hay una congestión venosa. Cuando las paredes de las venas se dilatan y sus válvulas no cierran correctamente, la sangre demora en circular y se estancan las piernas. Por eso es importante tratarlas desde adentro. Presentamos CBP Flevo, el primer flebotónico de venta libre. Sus comprimidos masticables de acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas con CBP Flevo. Nuevas mascarillas de tela Asepsia. Abrilas, desplegalas y ponelas en tu rostro. Actúan en 15 minutos. Oil Free, ayuda a prevenir imperfecciones. Con un efecto purificante. Detox, con carbón activado, extrae las impurezas y partículas de contaminación de la piel. Balance, con efecto burbujas, remueve la suciedad mientras revitaliza la piel. Asepsia, experto en limpieza profunda. Esta noche, prendete a Showmatch. Prendete al 13. Hace mucho que no sale de moda la tele. Ay. Por si escuchó, lo digo. Hasta el 14 de octubre en Chango Más y Walmart tenés para aprovechar la maratón de descuentos. Son más de 13.000 productos con promociones únicas, como por ejemplo, pasta 70% en la segunda unidad en las mejores marcas, 3x2 en cerveza, descuentos en vinos, gaseosas, pañales y mucho más. En Chango Más y Walmart no te pierdas estos 15 días de super ofertas. Y vayan a ver Brujas, que está buenísima. ¿Hasta cuándo están? Brujas vamos a estar hasta el 11 del 11. Y después vuelven en el verano, ¿no? Creo que volvemos. Ojalá. Gente, no se pierdan Brujas, que excede el fenómeno teatral. Es un fenómeno con social. Sandra Mianovich. Sandra Mianovich y María Leal. Las nuevas, que son geniales. Las amo. Un beso a todas. Y Viral, la gran Viral, la gran Carpena, que yo digo Carpenter, y quien les habla. Está bien Carpenter. Que son las regia. Bueno. Malísima, como siempre, diosada. No, las Brujas somos Brujas seriales. No, es un fenómeno. Hay un doctor que es el doctor Vilches, que fue como 80 veces, qué sé yo. ¿No la entiende? No, va y dejó de ir a la lista y hay mucha ¿hace gente terapia ahí? Que hace catarsis y nunca, nadie ve una vez Brujas. Tiene cositas. Necesitan verla por más tiempo. Tiene cositas. Está buena, la puedes ver varias veces. Sí, la puedes ver varias veces en el Multiteatro Tabariz Corrientes 831. Y bueno, ahí les ofreceremos todo lo que estamos ofreciendo hace 30 años, no se puede creer. Si te digo pelo, uñas, piel, ¿en qué pensás? En Kelat, que ahora también lanzó Kelat Multivitamínico. A ver, veamos a Luli kelatizándose, que nos lo explica mejor. Kelat, mira. Kelat resalta mi mejor versión. Kelat eleva mis defensas y potencia mi energía. Defensas, pelo, uña, piel. Sí, yo me kelatizo con Kelat. Kelat para tus defensas. Kelat, la evolución de los minerales. ¿Usa Kelat? Claro, yo viste que mi frase es envaselinada, una pirámide de vaselina, kelatizada. Y hoy está kelatizada multivitamínicamente y con sabor naranja. O sea que siempre tengo una polenta natural. Esto agrega. Y mirá mis uñas. Perfecto. Mi pelo. No, esto no es pelo. Esto aviso que es peluca. ¿Eso es peluca? Eso es peluca porque no tenía bien mi pelo. Entonces me... Obvio, todas mis pelucas son de Miguel Romano. ¿A vos no te pasó como a Susana que le desapareció? Le afanaron la peluca. No, todas de Miguel Romano. Ay, quería decir que antes lo de sal de Satial, que no se confunda que es una sal, que yo colonicé ese polvo. Es polvo, no es sal. Pero claro. Porque inhibe los hidratos de carbono. O sea, tenés que hacer dieta, no dieta, o sea, es saludable, pero tenés que comerte 4 pis y ponerle quelat y con eso bajás. Eso desde ya. Tenés que hacer gimnasia, obvio, yo hago gimnasia, obvio. Cuido mi cuerpo es mi templo sagrado. Porque todo el mundo me pregunta, no soy pelada, tengo mucho pelo y muy bueno, y gracias a Kelat tengo no cada vez pelada, más. No soy pelada es un buen título. No soy portal. Pelada, sí, porque la gente dice, pero quiero decirles que para estar prolija en la vida es necesario tener pelucas como, esto es como un outfit,
como tener anteojos o como tener algo. Porque no se puede salir, yo no me atrevo, así fuera, qué sé yo, un ama de casa, nunca me podría salir desprolija. Si no tengo el pelo bien, las uñas bien, la pedicure bien y todo, yo no salgo a la calle. Es impecable. Moria, un día leo, Moria está de novia con Fernando Galmarini. Sí. ¿Cómo se dio eso? Eso es algo mágico. Con Galmarini le mando un beso. ¿Está mirando? Galma, te banco, ¿eh? Galma es lo más. Es un hombre de una ética. La verdad que es una persona increíble. Estamos viviendo algo que no se parece a nada. Así que no te lo sabría definir. ¿Pero qué te enganchó? Porque tus hombres fueron todos distintos, por lo menos los que conocimos, sí. Muy distintos entre sí. Sí, totalmente. Es algo diferente, ¿no? Lo siento, no sé si lo puedo explicar. Estoy en una nueva era. ¿Qué pasa? En una nueva era es como que lo de atrás me agobia, pero no me agobia porque lo llevo como mochila o porque es el pasado o esto. Mirá, eso debe ser esa foto me la sacó Galo, la que estoy apoyada a él. Y debe ser la primera vez que yo me apoyo en un hombre. O sea, contame cuándo yo me voy a agarrar a un tipo. Los tipos no es que están como floreros míos o están al lado para nada. Uh-huh. Pero ahí sentí la necesidad como de agarrarme a él. También debo decir una cosa que... Porque salen mucho además, ¿no? Salen bastante. Sí, yo estoy prácticamente conviviendo con él. Ah. Yo estoy conviviendo con él, sí, estamos... ¿En tu casa? No, en la de él. Es la primera vez que alguien me ¿Dejaste tu mansión del...? No, mi mansión estoy algunos días, pero... Un día llego y me empecé a quedar con él y me compró el cepillo de dientes. ¿Te lo compró él? Claro, al revés, ¿viste? Yo siempre llevo cepillo de dientes, por supuesto, porque llevo en la cartera, como estoy nómade, vivo mucho fuera de mi casa, tengo siempre una viejita tipo Gran Hermano. Uh-huh. Entonces tengo todo por si me quedo a dormir, soy medio gitana. Bueno, de él me enganchó que es un seguidor y el que me persigue, me consigue algunas veces. Encuentro. Y perdón, parece que lo cosifico. Medio lo cosifico porque me lo muerdo, lo chupo, lo beso. ¿Lo chupas mucho? Lo recontrachupo. ¿Cómo es el sexo a tu edad, Morio? Bueno, no se parece a nada, lo recomiendo. Hay una estigmatización de la vejez. Hay gente que piensa que solo la gente joven tiene sexo. Ay, por favor. Hay gente que piensa tantas cosas o piensa que... Hay gente que no piensa tanto. Bueno, desde ya me parece aborrecible el término pasivo, clase pasiva. Ajá. Me da como que sos pasiva de cunilingus, qué sé yo. Pasiva no tiene que existir. Hay que eliminarlo. Pasiva no tiene que existir porque... El decir clase pasiva, jubilado, la vejez en Japón es entendida como sabiduría. Acá se une a una cola para buscar remedio, una cola para jugar una jubilación que es de cuarta. Y depende de la edad. La edad ya es algo que no elegí. O sea, yo tengo una edad que son 75 años. Contame. Toma. Contame. Esto es sabiduría y esto es sanidad de adentro y de afuera. Pero para eso te tenés que construir y tenés que laburar tu cabeza... por los siglos de los siglos, amén, y nunca dejar de laburar. Uh-huh. Yo no te hablo, no doy consejos ni a mi hija, es mi modus operandi, mi modus vivendi. O sea, yo me construí, fui la arquitecta de mi psiquis, soy sana, nunca me mantuvo nadie, siempre mantuve yo, ok, fui la dealer de todo, fui la dealer qué de... Qué miedo. No, la dealer proveedora después de nos ropa. Sacan de contexto. Bueno, que saquen de contexto, me la recontra succionan. la proveedora de dinero, proveedora de todo, y además no me gustaba que un hombre me mantuviera. No lo permití, yo no pude permitir que mi padre me diera... No pude pedirle plata a mi padre a los 12 años para comprarme un par de zapatos. Uh-huh. Para caminar la vida. Y desde ahí empecé a trabajar, que me parece el primer signo de independencia. Entonces, a un hombre que me mantuviera, tuve oportunidad de casarme con millonario y le dije que no. Si yo puedo tener lo mismo sola. ¿Por qué con la no comodidad que... ¿Por pero qué? Porque soy detesto la comodidad. ¿Cómo vas a estar cómoda? En la vida tenés que estar siempre con adrenalina a full para... No, necesitaba decir señora cuando me casé con un tipo que no tenía cero plata, al contrario. Todos los años que yo anduve re flojos de papeles, salvo dos. Uh-huh. Sexton y Castiglione. Y después eso los demás, salvo además, algunos peligrosísimos. No llamemos pero a la yo gente. Tuve, no, yo tuve un morbo especial siempre por la delincuencia y por lo que está fuera de la ley. Yo estudié abogacía para defender a delincuentes, te juro. No te quiero preguntar nombres. No, pero no te voy a decir, pero yo miraba, mi padre compraba un diario. O sea, los delincuentes... No, me compraba un diario y yo veía la cara de un delincuente. Y digo, y me quedaba fijada en la cara del tipo que había robado, que había matado o que había
Digo, ¿por qué este tipo robó? Y me daban morbo ellos. Y siempre andaba por la frontera y digo, voy a seguir abogacía, voy a seguir derecho penal para defender a los delincuentes. Hay una cosa en la ilegalidad que a mí me atrae. La ilegalidad hasta cierto punto. Sí, no delitos graves. Y después, nada, no es que yo, porque me guste lo ilegal. Hay un morbo conmigo con eso. Sí, te despierta algo. En mi, esa es vieja era, por eso tuve hombres tan variados. Salvo el padre de mi hija y Sexton. Un santo, Castiglione, escúchame. No, quiero decir que los demás fueron delincuentes, ¿eh? No, pero no, unos cuatro o cinco... Yo creo que quedó todo clarísimo. Bueno, escucha, no memoria, ¿a Malena Galmarini y a Massa los conociste? Sí, quiero seguir hablando relación de él como... Sí, pero por supuesto, ellos... Esa es una... quiero decir... Malena no se la banca, amor. No, no solamente no se la banca, sino que la familia Galmarini, con todos... Galmarini tiene dos administraciones. De la primera tiene dos hijas, que son Bernardita y Socorro, que son lo más, las dos psicólogas, que le mando un beso, con sus hijos. Tiene tres hijos, Bernardita, uno de ellos, Benito, que es una bomba, está jugando al rugby en Perugia, los demás son todos rugbyers. Uh-huh. Y las demás tienen también chicas. Y Malena tiene, o sea, dos. Mili, que hoy la voy a ver bailar, y su hijo. No solamente, y Massa, me agasajaron a la semana siguiente que salió la tapa, porque nadie la podía creer, lo llamaron al padre. Nos están metiendo las placas, nos están rajando, Moria. Me agasajaron y me recibieron como dioses, familia Galmarini. Esta noche la voy a ver a Mili en un teatro del Tigre que baila ballet, que es Mili Massa, la hija de Malena y Galmarini y Sergio Massa. Gracias, Guber Patisserie, por las cosas riquísimas que nos envían. Y un aplauso para la gran Moria Casán. Gracias, amores. Cerra vos, Moria, cerra vos. Bueno, señoras y señores, he estado acá con las angelitas mudas, no puedo creer. Ahora necesito con ella porque... Gracias, Ángel, te quiero. Gente de LAN, es el éxito de todas las mañanas de Canal 13. Los esperamos el lunes, buen fin de, los queremos. Bye, chau, Malva, te quiero, te veo esta noche. Chau.